Buenas tardes, mi nombre es Susana Artiñano, soy del Blue Valley, como dijo Steven, y vengo a presentarles dos plataformas que uso ahora en forma virtual en el aula de matemáticas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por su tiempo y atención. Las dos plataformas que voy a exponer se llaman CK12 y Khan Academy. Ambas son en inglés. Khan Academy ya ha crecido tanto que también está en español, que tiene ahora su plataforma en México. Y CK12 tiene algunos de sus aspectos en español, pero la mayoría en inglés. Lo primero que quiero presentarles es que más o menos qué es la plataforma. Ambas plataformas tienen como misión el entregar el poder ofrecerle a estudiantes en todo lugar del mundo recursos de alta calidad y recursos, bueno, no solo de alta calidad, sino que atractivos y claros para el aprendizaje. Como verán, fueron fundados en años muy, muy cercanos, en el 2008 y en el 2007. Tienen historias muy interesantes de cómo salieron. Y les puse aquí links a los TED Talks de los fundadores de ambas. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece? La primera que voy a presentarles es qué es lo que nos ofrece Khan Academy o qué es lo que de todo lo que tiene Khan Academy yo he usado en el aula de matemáticas. Lo que más me gusta del Khan Academy son los videos con explicaciones muy claras. El inglés de él es muy agradable, se adapta muy bien a la edad de los chiquitos, de los muchachos, y bueno, las prácticas están buenas. En este momento ya ha crecido y está en inglés y en español. Cuando yo lo empecé a usar, el Khan Academy no tenía la opción del inglés, del español, disculpen. ¿Qué más ofrece el Khan Academy? Ofrece práctica muy generosa. El estudiante, cuando uno lo asigna, le asigna 4 o 7 problemas. Aquí, como verán, por ejemplo, esta tiene 4. Esta la usé hace poco con mi grupo de octavo para presentarles qué es una función y cómo podemos saber si una relación es una función o no a partir de la gráfica. Como verán, les da retroalimentación inmediata. Les da una práctica corta, ellos pueden hacerla y si desean pueden volver a intentar hacer otros 4 problemas y les salen prácticas diferentes. Tienen en cada uno de esos problemas, si lo contestan, al final tienen las respuestas paso a paso. Si no están seguros de qué hacer en ese problema, pueden pedir sugerencias y entonces les sale solo la primera. Si todavía no saben qué hacer, le sale la segunda. Y pues si ya no sabe qué hacer, le sale la tercera, le dan la respuesta, pero ahí sí la toma mala, la toma como incorrecta la respuesta. Para los profesores, ¿qué es lo que nos ofrece? Pues además de la práctica que es muy generosa la que tienen y los videos que están muy claros, nos ofrecen reportes con muchísima información. Sal Khan era un analista de datos en un hedge fund, una compañía de hedge fund, y entonces está muy inclinado a estadística. Hay reportes de lo que usted quiera. Los que yo uso, los más útiles, a mi parecer, son, por ejemplo, este, donde me da un listado de las actividades que yo he asignado, cuándo eran que se tenía que entregar. ¿Cuántos estudiantes lo han resuelto de cuántos estudiantes que yo les pedí que hicieran esa actividad? Porque uno puede asignársela o a todo el grupo o a ciertos estudiantes nada más. Al lado pueden ver que también le genera un reporte de esa actividad. Ahora vamos a ver una fotografía. Y bueno, la acción es para cambiarle la fecha de vencimiento, de entrega o borrarla o reprogramarla. Entonces, bueno, ahí bloqueé los nombres de los estudiantes, pero esto es cuando yo le doy a el 28 sobre 28, me despliega esto. Me pone los nombres del estudiante, cuándo lo hizo, cuántos intentos
¿Cuántas veces trató esa actividad? ¿Cuál fue la nota máxima? Entonces, otra cosa que me gusta mucho de Khan Academy y a los estudiantes también, es que ellos lo pueden hacer cuantas veces quieran y al profesor le reporta la nota más alta. Entonces, pues les da oportunidad de subir su nota, de seguir practicando, de tener más experiencia en el tema y sin miedo de que si ya obtuvo una nota con la que está feliz, tal vez si le va no tan bien en la siguiente, no le afecta la nota. Siempre reporta la más alta. Como verán ahí también, por cada estudiante se puede generar un reporte y vamos a ver ese tipo de reportes. Este es el reporte de un estudiante específicamente. Este estudiante pues intentó esa actividad 3 veces. Aquí salen las preguntas y yo podría viajar de pregunta en pregunta a ver cuál era la pregunta y si la tuvo buena o mala. También me entrega una nota para meter notas en mi sistema el sistema del colegio para calcular notas, pues esto queda muy cómodo porque puedo simplemente ingresar esos datos. También puedo exportarlo como un CSV y jalarlo. Es muy cómodo en realidad. Hay una pregunta de Rolando Navarro. Ajá. Que dice que yo he tenido problemas para ver los detalles de lo que hacen mis estudiantes. ¿Cómo puedo elegir los reportes que genera el sitio? Si quiere, vamos al sitio un momentito. Déjeme ver. Voy a salirme de la presentación. Un momento. Acá. ¿Cuál reporte en especial quiere? En realidad cualquiera, porque yo lo único que he podido ver es cuánto tiempo han dedicado. Lo único que veo es el tiempo, el reporte. Si se va, por ejemplo, bueno, estos son de tutorías para hacer menos gente por los nombres y la confidencialidad. Aquí tengo, por ejemplo, usted se va aquí a asignaciones y en asignaciones se va a manage. Aquí entonces puedo ver, por ejemplo, aquí yo le asigné solo a una persona y esa persona no lo hizo. Aquí se lo asigné a 2 personas y solo uno lo hizo. Aquí es donde me sale cuál de los 2 lo hizo y cuándo fue. Este en un intento logró el 100 y después le doy al reporte y me va a salir lo que les enseñé en la foto, las preguntas que le presentó Khan al estudiante y las respuestas de él. ¿Contesté tu pregunta? Sí, gracias. Con gusto. Ok, entonces volviendo acá, este es el reporte general, el reporte por asignación. Entonces, este es el reporte general por asignación, entonces se ve los estudiantes que lo fallaron y los estudiantes que lo han obtenido correcto. Y me da también, como profesor, me gusta mucho que yo puedo ir viendo las preguntas a las cuales mis alumnos fueron expuestos. A mí me gustó mucho eso para sacar, si esto fue lo que practicaron, pues sacar ideas para las evaluaciones sumativas. Este es una, cuando por ejemplo uno tiene un estudiante que no le está yendo muy bien en Khan Academy, le puede desplegar también un reporte por estudiante. Este estudiante en particular había tenido algunas asignaciones un poco más abajo, pero no quería hacer la foto muy grande. Vean que hay 2 que dice late. Se contactó al estudiante, se habló con el estudiante, le dije, te voy a dar una oportunidad más, por favor. No estás entendiendo muy bien lo que es el tema, trátalas de nuevo y entonces las volvió a intentar y logró el 100, que es en realidad el objetivo que uno tiene. Entonces, hay muchísima variedad de reportes, es muy útil, muy fácil de sacar información valiosa de las prácticas. ¿Para qué uso yo
el Khan Academy? Pues en realidad empecé usando el Khan Academy como lo que se llama clase invertida o flipped classroom. Le asignaba al estudiante el video, dos o tres videos de tarea, y entonces en clase hacíamos la práctica, ya sea juntos con, cuando estábamos en clase, con el Mimio lo proyectábamos, y ellos pues íbamos contestando juntos las prácticas y después lo podían volver a hacer individualmente. Ahora en virtual, pues no lo he manejado tanto así, sino que más bien se hace la explicación, el profesor con ellos de por sí es virtual, y el trabajo en clase es la parte de trabajo en clase, es la que es con lo que me ha estado ayudando esta plataforma. Les asigno unas dos, tres actividades. Yo me quedo ahí disponible para contestar preguntas mientras ellos, cada uno de ellos trabaja a su ritmo. El que entiende muy bien el tema, pues termina rápido y se puede salir del Meet. Nosotros usamos Google Meet. Y el que no, ahí me tiene disponible para contestar preguntas. También, pues, para el repaso de las pruebas sumativas y, como les dije, también para sacar preguntas para pruebas sumativas. Pasamos ahora a lo que es CK12. CK12 es una fundación, Nirup Khosla fue la fundadora y está ahora relacionada con gente también de la NASA. Entonces, es muy fuerte en la parte que de matemáticas y ciencias. La cosa que más bueno, en realidad fue Giselle Cordero, que está aquí con nosotros, la que me presentó la plataforma, y lo que me gustó fue, nosotros no tenemos libro de texto. Lo que dice la fundadora de la de CK12 es que la idea de tener un libro de texto es fijo, eso es un conocimiento que es pues se va a ir volviendo viejo y se va a perder validez conforme pasa el tiempo. Entonces, una de las partes más atractivas para mí de CK12 es poder formar lo que se llama un flex book. Este libro que les tengo aquí, la plataforma está en mantenimiento a partir de hoy a las 7 de la noche. Vean qué suerte, si logramos entrar. Este es el libro que yo les estoy haciendo a mis estudiantes de primer semestre de octavo este año. Y conforme vamos viendo temas, se van agregando capítulos. Yo puedo ir agregando capítulos, puedo ir quitando capítulos y puedo ir metiendo actividades o sacando actividades. Este es en el que estamos en este momento. De hecho, hoy trabajaron en estas dos lecciones mis estudiantes. Hay unos que están trabajando en estas, otros que están trabajando en esta. Van a distinto ritmo dependiendo de sus habilidades. Entonces, el Flexbook es realmente algo útil, en especial para nosotros que pues, no tenemos libro de texto. Ellos tienen ahí una referencia. Tiene también, las lecciones son muy interactivas, adaptativas y les da retroalimentación inmediata. La siguiente diapositiva, les voy a explicar qué pasó. Es un video de lo que a mí me gusta de esa lección, porque no sabía si iba a poder abrir la plataforma. Entonces, en vista de que estamos en vivo, vámonos a esa lección aquí en área superficial. Vamos a irnos a acá. Y está en área superficial y net, acá. Ay, perdón, me voy a devolver un momentito para que vean. Al inicio de cada lección, no me dejó. Ahora después lo vamos a ver. Al inicio de cada lección, tiene opciones para que el estudiante pueda aprender de manera diferente. Tiene el tema de la lección a la que va a ir y aquí le da actividades de refuerzo. Esta, ahora lo van a ver, es de enriquecimiento. Entonces, a mí lo que me gusta es que es muy dinámica. Vean, por ejemplo, aquí si presionan en el azul, les va a desplegar cómo se abre el sólido en su net.
les permite tomar notas, entonces ellos pueden resaltar y agregar, no sé, y agregar un texto y después ellos van a poder ver las anotaciones. Entonces es como si tuvieran su propio libro y pudieran escribir en el margen del libro. Tiene explicaciones bastante completas. Aquí al estudiante se le da la opción de cambiar el sólido y pues entonces les da la oportunidad de ver cómo se abren todos los sólidos más comunes. Tiene videos donde se explican distintos ejercicios y entonces el estudiante los puede ver, pausar, repetir, etc. Tiene actividades interactivas donde pueden investigar. Entonces, por ejemplo, ¿qué le pasa a un sólido si yo reduzco la altura y lo pueden girar para verlo? Entonces pueden volverlo a iniciar y decir, bueno, si yo reduje la altura, en vez de reducirla, si la aumento, ¿qué le pasa a ese sólido? Y veámoslo, lo pueden rotar. Entonces pueden investigar. En los ejemplos, en el texto sale donde hay opciones para que les resalte a qué se refieren. Entonces el texto es como si el profesor le estuviera señalando qué es lo que se quiere en ese punto. Las soluciones se pueden desplegar de un solo tiro o puede verlo usted como un video. Ahí va poco a poco desplegándole los pasos. Si ustedes son un poquito impacientes como yo, pueden acelerarlo para que no sea tan lento, porque sí, el video es un poquito lento. Sí. ¿Sí? Pregunta Luis Gómez. ¿Podrías mostrarnos los ejercicios que ofrece CK12? Sí, ahora vamos para allá. Entonces, aquí está, pues, la, otra vez la net. Vean cómo les resaltan para que el estudiante no tenga que adivinar qué es. Y tiene preguntas, dentro del texto tiene preguntas de seguimiento. Entonces, por ejemplo, ahí voy a fallarle al propio. ¿Qué pasa si es, digo que es una pirámide? Dice, uy, no, retroalimentación inmediata. Entonces puedo volverlo a tratar. Ahora sí, genial, ya lo logró. Hay problemas de enriquecimiento. Este me gustó muchísimo porque es, la idea de este es hacer el isométrico, que en realidad no es parte del contenido, pero es algo bonito, es algo muy interesante. Y ahí ellos pueden ir manipulando las flechas para llegar a formar el isométrico. Listo. Estos son los ejemplos resueltos que ofrece el programa. Entonces tiene una cantidad generosa de ejemplos. El ejemplo 2 lo lleva, el ejemplo 2, 3 y 4 pues va construyendo. Vean que aquí les explican que la base de ese prisma es pentagonal. Le enseña por qué es que agarramos ese pentágono, pues porque era la base de ese prisma. Y conforme va avanzando, pues va calculando el área superficial de ese prisma. Tiene también ejemplos propuestos. Una vez que termina con los ejemplos, bueno, pues propuestos, tiene práctica. Y la práctica es adaptativa. El objetivo es que el estudiante llegue a 10 respuestas correctas. No importa cuántas malas tenga de camino. Lo que pasa es que entonces uno dice, de genial, puede hacer 70 y con que hubiera tenido 10 correctas, ¿cómo sé yo? Este termómetro que ven acá les va a decir si el estudiante está en un nivel pobre, en un nivel medio o es muy bueno en ese nivel. Y pues ahí va avanzando. Una de las cosas, de las críticas que tenían mis estudiantes, que después, ahora les enseño, es que son todos de marcar con X. Ese sí es un problema que tienen. Todos de marcar con X, a diferencia del Khan Academy, que tiene preguntas variadas. Entonces, eso es lo que les ofrece. Se puede conectar con Google Classroom, que es lo que nosotros usamos, pero tiene otros sistemas de gestión de aprendizaje. Ofrece muchísimos videos de desarrollo profesional y existe un café, yo no he participado, pero tienen un café de discusión. Estamos cerca del tiempo. También, ¿para qué lo uso? Se los asigno y los estudiantes investigan el tema,
ven los videos y pues tienen ejemplos propuestos y resueltos. Tienen también actividades manipulativas y bueno, ya vimos las evaluaciones en persona. Tienen reportes también muy completos, no tan completos como Khan Academy, pero bastante completos. Uno puede ver las preguntas que fallaron. Una cosa Disculpe. Que dice, ¿sí? Ah, pregunta a Miss Cordero, Giselle Cordero, ¿podría enseñar cómo se cambia el idioma del libro? Aquí estamos en la lección. Muchas veces en la lección al final hay un resumen y aquí abajo donde ven Google Translate pueden escoger el idioma. Entonces les cambia, les traduce la lección. El problema es que las prácticas sí no están traducidas. Las prácticas sí están en inglés. ¿Ok? Bueno, lo uso para evaluación de clase, para repaso de asignaciones y para que ellos pues investiguen y como libro de texto. Les tengo unos videitos, les voy a poner unos dos. Hola, bueno, mi experiencia con Khan Academy la verdad ha sido bastante buena y me ha beneficiado mucho. No solo me ayuda a prepararme mucho más para exámenes y demás, pero puedo usarlo como otro recurso cuando no estoy entendiendo algo bien en clase o necesito mucho más práctica y pulirme más en el tema. También me gusta que cuando los profesores nos dan como unos ejercicios, podemos hacerlo la cantidad de veces que queramos para obtener la nota deseada y si nos pegamos, él mismo nos va a enseñar el proceso y enseñarnos videos que tienen una explicación mucho más detallada. Me ayuda bastante y sí lo recomiendo para otros profesores, ya que a mí me ha gustado mucho y lo encuentro muy necesario en mi aprendizaje. Tienen en el PDF. Sí, tienen en el PDF la relación muy, muy buena, porque siento que como tiene una introducción antes de como cada mini problema, te ayuda a entender un poco más de la materia. Y se lo recomendaría a todos los profesores porque nos hace como entender algo más de la materia y siempre uno tiene como esa ayuda extra. También es bueno que en las prácticas te dejas hacer cuantos tú quieras, no importa si ya hayas tenido 10 de 10. Esta muchacha usa las de enriquecimiento a menudo. Secret 12 es una herramienta que usamos hace poco, este semestre al principio. Es muy bueno porque antes de hacer los problemas o el trabajo, a uno le dan una página o dos explicando lo que va a salir, dando las fórmulas, todo. Y después ya cuando uno se mete, acordando al nivel de uno, cuántas se saca, buenas o malas, le van dando problemas a ese nivel. Me parece muy buena herramienta y sí se lo recomiendo a otros profesores de lengua. Él a lo que se refiere es que yo aprendí a usarlo en julio, entonces solo lo hemos usado este semestre. En cambio, Khan Academy yo ya llevo muchos años de usarlo. Ahí tienen varios. Básicamente ahí en el PDF que les compartió Steven, tienen todos los datos que recogí de los estudiantes. ¿Cuáles son las semejanzas positivas de las plataformas? Pues es más interactivo. Tienen la gran mayoría de los videos que recogí de los chicos decían que agradecen la práctica ilimitada, que aunque ya hayan cumplido con el requisito, pueden seguir practicando para pruebas posteriores. Pues ahí ven, entretenido, la retroalimentación inmediata, la agradecen mucho, las explicaciones que tienen de camino. En Khan mencionaron muchas veces que el paso a paso que les dan la respuesta al final, lo agradecen mucho porque si tuvieron una mala, pueden entender qué hicieron mal en el ejemplo y después volverlo a intentar. Les sirve para repasar para los exámenes, que es gratuito y que se conecta con Google Classroom. También lo usan en otras materias, en ciencias lo usan y pues varios mencionaron también eso. Negativo, han tenido experiencias a veces, en especial cuando se les va hay un bajonazo de electricidad, pierden el trabajo más que todo en Khan, no tanto en CK12.
y en CK12 hay un asunto. Cuando terminan la práctica adaptativa, tienen que entregarlo dos veces. Tienen que entregar la práctica y después se tienen que devolver a la lección y entregar la lección para que al profesor le llegue la nota. A muchos se les olvida la segunda, pero ya se van acostumbrando y en este momento, pues hoy no tuvimos ningún problema. Todos lo entregaron bien. Las peculiaridades positivas o qué es lo que tiene especial CK12 sobre Khan, que no tiene Khan Academy, realmente la lección inicial es una de las cosas que más mencionaban, el que sea adaptativa. CK12, a diferencia de Khan Academy, cuando les da un segundo intento y todavía la toman correcta. Si ya el tercero, pues no, pero les da otra oportunidad y les da la oportunidad de hacer cuantos ejercicios quieran y llegar al 100. Entonces sienten ese éxito a pesar de que les costó tanto. Para mí, como adulto y profesor, me gusta porque les enseña, pues si usted le está costando, siga tratando, siga tratando, siga tratando. Usted puede llegarle al asunto. Y se va adaptando al nivel de entendimiento del estudiante. Entonces, bueno, ahí ustedes tienen el documento. En realidad, hay muchísimo más positivo que lo negativo. En realidad, lo que hemos tenido de glitches es poquito. Tiene muy buenas representaciones gráficas. El resumen al final de la lección en CK12 lo agradecieron también varios estudiantes. El permitirles anotar en el libro y tener ese libro flexible es otra cosa que agradecieron mucho. Como profesor, también la práctica adaptativa, yo la puedo seleccionar ejercicios de la práctica adaptativa y hacer un quiz, pero ya, bueno, ahí ya sería fijo. De peculiaridades positivas del Khan Academy son los hints y los videos, les gustan mucho los videos de Khan Academy, que están en inglés y en español, y pues tiene una opción de que pueden escribir en la pantalla. Les permite tomar notas en el ejercicio y tiene la calculadora incorporada. Las negativas han sido realmente en Khan Academy, les duele mucho que si tienen una mala, la primera mala, tienen que terminar el ejercicio y no llegar a 100 y volverlo a intentar para lograr el 100. En CK12, ya les digo, se les olvida mucho el entregarlo al final. Aquí les tengo al final unos ejercicios. Por ejemplo, en secciones transversales, lo que hicimos fue en una clase, pues usamos juntos, y este lo hicimos juntos, la parte dinámica de la página. Hicimos la investigación juntos, yo proyectaba e íbamos discutiendo. Ahí hizo la sección transversal es proporcional, es semejante a la base en una pirámide. ¿Qué pasa si en vez de ser paralela a la base, pues está inclinada? Entonces, ¿qué tipo de figura nos sale? Para ellos esto es mucho más fácil así, que no pueden verlo claramente. Que un cilindro, pues todos los cortes transversales son iguales a las bases. Aquí también igual les da opción de cambiar pues la dirección del corte, si es vertical, si es diagonal o es horizontal, y el sólido también lo pueden cambiar. Después hicieron la práctica adaptativa y después nos fuimos a Khan Academy y esto lo hicieron ya para, este sí era para nota, hicieron el Khan Academy correspondiente a lo que eran las secciones transversales de los sólidos. Ese es un ejemplo que hicimos hace pues 15 días más o menos. Ahí, eso era mi presentación para el día de hoy. Nos quedan 4 minutos nada más. Si tienen alguna pregunta, ese es mi correo electrónico. Si quieren contactarme o tienen alguna duda, encantada, pues les puedo ayudar. Si les puedo ayudar, con mucho gusto.
Muchas gracias, Susan, por la presentación. Me gustó mucho porque ya había utilizado Khan Academy y ahora tengo otra herramienta con el CK12, precisamente porque me pidieron unas tutorías y me dijeron de antemano, ya hice todo lo que hay en Khan Academy de este tema. Obviamente yo sé que la práctica, uno puede hacer más práctica y continuar, pero se vuelve hasta ya si el estudiante ha hecho mucho de eso, pues los ejercicios son muy similares. Uh-huh. Entonces ahora con CK12, entonces puedo complementar y aprovechar las dos herramientas. Esta no la conocía, entonces, y lo que vi me gustó mucho. Entonces te lo agradezco montones. No, gracias por venir, gracias por tu tiempo y tu atención y tus preguntas. Y espero, ya te digo, apuntar el correo electrónico y podemos... Ya tengo el número, entonces más rápido por teléfono, molestar por teléfono más rápido. Por WhatsApp, tenés toda la razón, más eficiente. Claro que sí. En lo que te pueda ayudar, yo estoy realmente muy feliz. Giselle sabe que al principio tenía bastante miedillo de entrarle, pero los estudiantes me han dado retroalimentación muy positiva. Y si tenemos unos minutos, hay otro video que quería ponerles. Este chico. Voy a hablar de mi experiencia con Khan Academy. Khan Academy es una plataforma que la he usado desde ya hace muchos años. Me ha servido mucho porque es fácil de asignar, muy fácil para el estudiante, y además si falla el problema, le explican al estudiante que sacó mal. No me ha servido algunas veces porque no, como no es un humano, es una máquina, entonces toma algunas preguntas correctas, malas, que como los métodos de la profesora y de Khan Academy se chocan, y algunas veces eso es complicado, pero se puede arreglar. Muy beneficioso porque le ayuda al estudiante a aprender si se la saca mal, entonces puede ver lo que hice correcto sin la necesidad de estar molestando al profesor cada 5 minutos. Es una aplicación que me gusta mucho porque la facilidad y lo beneficioso que puede ser para el estudiante y el profesor, y totalmente se lo recomiendo a cualquier profesor de matemática, si quiere resolver, como no tener que resolver muchas preguntas a la vez, para que los estudiantes aprendan todos mutuamente sin tener que llamar al profesor cada vez. ¿Y esa se dañó? Esta chica es una de Olcoma. Porque siento que me ha ayudado a entender matemáticas mucho mejor. Cuando no entiendo un problema, tengo la oportunidad de ver un video o poner las pistas en las cuales me explica bien el proceso que va para resolver ese problema. Además, puedo repetir esos ejercicios o problemas cuantas veces quiera hasta tener la nota que yo quiero. También puedo hacer otro ejercicio, además de lo que mi profesor me deja, para entender mejor ese tema o otros de otras clases. Me gusta muchísimo y sí se lo recomendaría a otros profesores de matemática para entender mejor. Entonces, espero haberlos convencido de que a los estudiantes les gusta, les gustan las plataformas. Ellos aprenden mejor así y les gusta el tener el recurso de poderlo volver a hacer y hacer cuantas veces quieran. Si no hay ninguna otra pregunta, yo creo que se nos terminó el tiempo. Les agradezco de nuevo su atención y muchas gracias.